We're doing class 9, okay, ACI course 1, class 9. And we reached the third principle path, which is? Yeah, correct view of reality. Where is correct view in the kitchen? By the way, I say, okay, this is my big thing nowadays. Geshe Michael says, every single idea in the 300,000 books of Buddhism is in the kitchen. And if you're a really good ACI teacher, you can find every high idea in Buddhism is in the kitchen when you're fighting with your husband. Okay? All right. I say the whole thing is there. Todas las ideas del budismo están en la cocina. Like a few days later on a tour, creo que una vez llegué al entendimiento en un tour. Si no está en la cocina, Buda no lo hubiera puesto en la cocina. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que les pregunté? ¿Dónde está el tercer sendero principal en la cocina? La esposa. Entonces, el punto de vista tiene que ser un estado mental. Entonces, la esposa está viendo al esposo y la esposa está entendiendo que él no. Él no es el esposo de él. Yo no hice nada. Ojalá tuviéramos. ¿Quién es ese tipo? Ayrton. De México. Le hace tan bien. Yo no hice nada. Creo que lo debe hacer con su esposa a veces. Pachi. He does it so well. Lo hace tan bien. Yo no hice nada. I didn't do anything. Pues el yo no hice nada, el esposo de que yo no hice nada no existe, eso es todo. Y eso es la vista, el punto de vista correcto. No lo hagas más complicado que eso. Si quieres ayudar a la gente, como un maestro de ACI, llévalo a la cocina. Si de verdad quieres ayudar a la gente, déles algo que se puedan llevar a casa. No filosofía. Keep talking about the kitchen. Sigue hablando de la cocina. I got the copyright to the two husbands in the kitchen. Yo tengo los derechos de los dos esposos en la cocina y les digo que lo puedes usar. Lo pueden usar. But not a week before I teach it in a country. Pero no una semana antes de que yo lo enseñe en un país. Always bring it to the kitchen. Siempre llévalo a la cocina. Siempre lleva la vacuidad a la cocina. Si no, creo que Nancy puede decirles, nosotros crecimos en el mismo pueblo, los dos fuimos hippies hace 100 años. Y creo que de verdad no entendimos la cocina por 20 años, nadie nos enseñó, nadie nos lo enseñó claramente. Estudiamos con tantos lamas y fuimos a tantas clases. No podíamos decirte qué estaba pasando en la cocina, así es que no hagan eso, ¿ok? No enseñen la vacuidad sin la cocina. Y todo lo demás es fácil. Buda te vio el sutra del corazón, y Geshe Michael tiene los dos esposos en la cocina, y el mío es mejor. Quizá lo vayamos a recitar en las bodas en el futuro. Once I was two husbands in the kitchen, and my wife came home. I didn't do anything. Yo no hice nada. It's better, right? Es mejor, ¿verdad? When your kids get married, okay? Cuando sus hijos se casen, ¿okay? Huh? Yeah, we'll try it in Bali. Vamos a intentar en Bali. But I'll tell you something. Pero les voy a decir algo. A la gente les gustan las cosas que no entienden. So maybe we do it in French or something. Así que quizá lo hagamos en francés. Okay, here's the first question. Ahí les va la primera pregunta. Vamos a hacer toda la tarea en la cocina, ¿ok? Vamos a tratar de hacer toda la tarea en la cocina. Y voy a terminar esta tarea hoy. No me importa cuánto tardemos, pero como soy el abuelo, creo que vamos a terminar como a las 9. There are two realities. Hay dos realidades en la cocina. Hay dos niveles en la realidad. There's two kinds of reality. Hay dos tipos de realidad. Primero denme el nombre. Ultimate reality and realidad suprema y realidad engañosa. The word deceptive. Entonces la palabra engañosa es difícil en inglés. Casi no pasa la prueba del mesero.
You can say, y puedes decir there's a reality que hay una realidad que no, lie to you. Que no te miente a and ti. A reality y hay una realidad que sí te miente. A reality hay una realidad which always speaks true que siempre te dice la verdad. A y hay una realidad which always lies que siempre te miente. Okay. Let's go from there. Vamos desde ahí. So, one of your biggest jobs, uno de tus trabajos más grandes como un maestro de ACI es evitar las palabras grandes del budismo en el camino. Yo me acuerdo cuando fui a la primera clase. Sí, aquí vamos a la canción de Sansara, de la de generación dependiente y la vacuidad. Y los kleshas van a ser Shanti Vipassana. Y yo no... I said I understood the entendí the el de y el e. So come on. Entonces, you know, vamos. You're a teacher. You're not. Eres like un a, maestro. No eres como. I don't know. You didn't help anybody. No sé. No ayudas so, a no ayudas a nadie. Start your emptiness. Entonces empieza tu tu vacuidad en la cocina y ve de ahí. Then you can start adding ideas. Y después ya puedes empezarle so someone, a añadir ideas. Where's the? Entonces. Where's the reality? ¿Dónde está la realidad in the en la which is cocina lying que te miente? Yeah, it looks like sí, se parece. Yelling, parece que el esposo te miente, like that, te grita y tú like no hiciste nada. Así parece. A veces viajas por esta carretera en el desierto y vas a ver como un lago a 200 millas y es una ilusión. So all these Buddhist entonces, people, todas estas personas budistas, especialmente los rusos y los ucranianos que aman a los que hablan ruso, son muy mystikish. Aman el misterio. Oh, la vida es como una ilusión. Ilusia. Try to explain it. Entonces, trata de explicarlo, no solo digas esta cosa misteriosa. Explain it, okay. Explícalo. This is illusion. Esto es ilusión. What's illusion in the kitchen? ¿Qué es la ilusión en la cocina? What's the illusion in the kitchen? ¿Cuál es la ilusión en la cocina? Yeah, it looks like he sí, parece que te grita y no hiciste but nada. Actually, you did pero de hecho sí hiciste algo. Y si piensas que no hiciste nada, esa es una ilusión. Esa es la ilusión. Y escuchen, no hay otra ilusión en el budismo. Créanme, John tiene los libros, yo los estudio. No hay nada ahí. No hay nada ahí. Si entiendes la cocina bien, tú entiendes cualquier escuela, cualquier libro, cualquier tema. Es suficiente. Es un poco decepcionante gastar 25 años en el curso de Geshe y que alguien pudo haberme, que alguien me pudo haber dicho de la cocina. Entonces, de cualquier forma, esa es la realidad engañosa, la realidad que te está mintiendo a ti. Y todas las realidades que vas a experimentar y que has experimentado hasta ahora, era todas las realidades que has experimentado hasta ahora han sido realidad engañosa, el 100%. ¿Qué significa pramana? La percepción correcta, percepción. En la escuela más alta del budismo no hay pramana. No existe. It's always lying to you. Siempre te está mintiendo. Always wrong. Siempre estás mal. Okay? It's kinda weird. Es algo raro. Okay? There's no real tsema. No hay un tsema real. You're never right. It's nunca like estás bien. Living with a woman. Es como vivir con una mujer. You're never right. Nunca estás bien. Okay, get used to it. Now you have two deceptive realities. Acostúmbrate, ahora tienes dos realidades engañosas en tu vida. I make jokes like that. Nowadays people say you shouldn't make jokes like that. Yo hago bromas así y ahora la gente me dice que no debería, pero no sé, me divierto. Si Verónica está aquí, lo prometo que no lo voy a decir. Maybe I will hear a lecture later. Quizá después me van a dar una plática. ¿Cuál es lo opuesto de la realidad engañosa? La realidad suprema. Y un ser humano normal nunca la ve en su vida, quizá una vez, cuando, dos veces, en la muerte, en el proceso de la muerte, brevemente, por unos segundos, es como, como si pasara un carro y nada más pasa,
Y mucha gente no se da cuenta de qué es, pero la vacuidad se te aparece durante la muerte. También si estás muy profundo en el orgasmo, vas a tener un mini... Vas a tocar la vacuidad así muy poco. Quizá es por eso que el sexo es tan adicto. Vamos a hablar de eso mañana. Quizá es por eso que esa experiencia es tan poderosa. También la muerte es adictiva. Solo bromeo. Muy bien, de cualquier forma, la realidad suprema. En DCI 7 hablamos de tocar la realidad suprema, lo llamamos el mundo del diamante, porque queremos que los cursos estén disponibles en todos los países, en todas las religiones, por eso lo llamamos el mundo de diamante, no lo llamamos vacuidad. Y a mí me gusta compararlo con Manhattan. Yo trabajé ahí 19 años, es una isla. La estación del tren del centro, creo que 1,5 millones de personas pasan por ese piso todos los días. Y la razón por la que pueden poner edificios altos en Manhattan es porque tiene... Es porque tiene unos cimientos... Por la que no pueden poner edificios... Es porque tiene unos cimientos de pura piedra. Encontraron un jardín de cristales. Es pura roca. Entonces, cuando pasas por esa estación de trenes, ¿cuántas personas, por 1,5 millones de personas, piensan en las rocas que están 3 pies abajo? Nadie, ni siquiera se dan cuenta. It's right there. Está ahí. Every morning, cada mañana, cada noche cuando van a casa, pasan por ahí. No te le metas a estas personas, tienen una corbata, tienen un traje caro. Y si estás comiendo un pretzel o algo, te lo van a destrozar contra ti. Solo chocan contra ti. Así que no te les metas porque están queriendo ir a casa. Pero ninguna de esas personas piensa qué hay debajo. La vacuidad es muy similar, está alrededor de ti todo el tiempo. Está a tu alrededor todo el tiempo. Cada objeto en este cuarto, la luz, el techo, el moco que Geshe-la no se quitó. Todo tiene vacuidad, todo tiene vacuidad. Pero no lo podemos ver y no pensamos en ello. Esa es la realidad suprema. Si puedes tocarla por 20 minutos, te volverás un Buda en poco tiempo. A mí me gusta llamarlo como un cáncer empieza por dentro, pero es un cáncer bueno, y empiezas a volverte un diamante viviente. La parte de dentro se empieza a hacer un diamante viviente y se empieza a esparcir en el cuerpo. Y yo no sé si hay algo así, pero algunas personas que vieron la vacuidad deciden que no sé. Que si alguien que vio la vacuidad decide que no quiere ser un Buda, ya es demasiado tarde. O sea, no me lo puedo imaginar, pero si ves la vacuidad directamente, dices, no quiero ser mejor un Buda. No lo puedes detener, es como tratar de detener. Ya está sintetizado. En cuanto ves la vacuidad, ya no lo puedes detener. Ya te estás convirtiendo en un Buda desde dentro. Solo 20 minutos. Está alrededor de ti todo el tiempo. La podemos llamar la frustración más grande del mundo. Si lo tocas por 20 minutos, te vuelves un ángel de diamante. Y está alrededor de ti todo el tiempo. Así es que solo hazlo. ¿Qué estás esperando? Y es una frustración muy grande. Porque no podemos. Es solo tan difícil de ver. Alguien te tiene que entrenar.
specific training to see it. Necesitas un específico entrenamiento muy específico para verla. Pero si tienes ese entrenamiento, si tienes un buen maestro de la esposa en la cocina, lo puedes ver, lo puedes ver, cualquiera lo puede ver. No es que tienes que ser en el tiempo del Buda, tienes que tener la cabeza rasurada y hábitos, y tu nombre tiene que ser Ananda o Shariputra. No es verdad. No piensas que estas son personas históricas, eres tú. No piensas que solo es gente en el tiempo de Buda, no es, eres tú. Tienes clara, muy información muy clara de cómo hacerlo, quizá más clara de cómo lo tuvieron los estudiantes de Buda. Y tienes que solo hacerlo, solo hazlo, todos aquí lo pueden hacer. Y si todos se mueran, van a decir, Geshe-la no nos dijo cómo hacerlo, que lo hiciéramos rápido, así es que háganlo rápido, háganlo rápido. Empaquen su maleta 2 días antes de ir a Diamond Mountain. Y después relájense. No tienen mucho tiempo. Y nunca van a tener otra oportunidad así. No vas a obtenerla otra vez tan fácil. Úsala ahora. A la vacuidad. Y tienes todo lo que necesitas. Y los cursos de DCI, tienes todo. En el manual de DCI, del número 7, creo que es manual for seeing emptiness. El manual más práctico para ver la vacuidad que cualquier sutra, creo. Okay, all right. Muy bien. Entonces estudiamos la originación dependiente. Let's talk about that. Vamos a hablar de eso. Tanjin Drawa Chumba. Say pratitya. Digan pratitya. Samudpada. Samudpada. Then I hate this word. Entonces odio esta palabra. Dependent origination. Originación dependiente. It definitely doesn't pass the waiter test. Definitivamente no pasa la prueba del mesero. Si vas a un restaurante mexicano y le dices, ¿puedo tener una originación dependiente? Te va a decir, tenemos tacos, pero no tenemos originación dependiente. Te van a pensar que es un tipo de ensalada o algo. Entonces yo intenté muchos años encontrar una mejor traducción. Y ahora me gusta la traducción dependencia. Pero no es suficiente. Pero las cosas dependen de otras cosas. Dechum. La antigua definición de originación dependiente. Si esto pasa, eso pasa. Si esto pasa, eso pasa. Muy bien. And to be honest, y para ser honesto, en esta tarea le llamo interdependencia. Pero es un poco muy de una de otra. Originación dependiente no necesariamente significa que es para los dos lados. Significa que no enfatiza en eso. La interdependencia no es muy preciso. Creo que dependencia puede ser mejor. Las cosas dependen de otras cosas. Nada pasa. Nada pasa de nada. Okay. And by the way, y por lo cierto, books have been written about dependent origination. Hay libros que se han escrito acerca de la originación dependiente. Basubandhu solo ha escrito como los 12. 10 years on this subject. It's Sugang is translating. Puedes pasar de años en este tema. And it will take him about 10 or 15 years, and it. They are delightful. Son deliciosos. Okay. By the way, the translation classes. Por lo cierto, las clases de traducción es de Sedona, are online. En Sedona están en línea, gratis. I did 72 classes. Ya di 72 clases en enero. And they're free. Y son gratis. Y si no las ves, dum-dum. Eres un dum dum. Okay, they're very fun. Son muy divertidas y confusas. Okay, but you can learn so much. Pero puedes aprender tanto, solo nada. Ponlo mientras vas al trabajo, vas a entender como dos oraciones, pero son sorprendentes. Estás loco si no las escuchas a veces. Solo escúchalas en el carro. Ponlas mientras cocinas. No, it sinks into your brain. Se queda en tu mente. It doesn't cost anything. No te cuesta nada. Okay. Brainwash yourself. Lávate el cerebro a ti mismo. All right. This book, este libro, este comentario de Pavón Karimpoche,
It has some of the best explanations. Tiene una de las mejores explicaciones de estas ideas que cualquier libro. Este pequeño libro, las enseñanzas principales, tiene una de las mejores explicaciones, la mejor explicación de la originación dependiente que yo haya visto. Y yo la uso casi todos los días. Si quieres saber originación dependiente, lee la lectura de esta clase, la clase 9. Así es que voy a ir a través de tres tipos de originación dependiente. La tercera, la correcta, pero las primeras dos son super sexys. Entonces la primera pertenece a las primeras tres escuelas juntas, que es la escuela de detallista, la escuela sutrista y la escuela solomente. Estas tres escuelas tienen la misma explicación de dependencia, de originación dependiente. ¿Por qué le llaman escuela funcionalista? Tú juntas le llaman las escuelas funcionalistas. Close. Kinda. But why are they called functionalists? Pero ¿por qué se llaman funcionalistas? Yeah, good. So $100 for the handsome guy. The other handsome guy. Yeah, like gasoline has a power in it to drive a car, to make a car go. Fire. Porque la gasolina tiene poder de hacer que el carro se mueva, porque piensa que las funciones pertenecen a las cosas. Piensa que las funciones están dentro de las cosas. Eso es el 70% de los budistas piensan esto. Piensan que nadie le puso el calor al fuego. Hacen una broma, dicen que Diamond Mountain no contrató a una persona para hacer que todos los cactus estén puntiagudos. Nadie lo hizo, nadie se contrató. No contrataron a nadie para ir a afilar los cactus en Diamond Mountain. Así son, nada más. La función está en la cosa. Por eso se llaman funcionalistas. Aquí viene la respuesta de Daniel. Si les preguntas qué es originación dependiente, te van a decir: todas las cosas dependen de causas. En chino dicen inguo. Cuando dicen originación dependiente, piensas: oh, las cosas dependen de sus causas. Los bebés dependen de las mamás. La comida depende de cocinar. Hay miles de ejemplos. Y la primera vez que oyes la originación dependiente, que alguien que te la enseña, el 99% dice: las cosas vienen de causas, y eso es originación dependiente. ¿Dónde está esa originación dependiente en la cocina? El esposo que grita viene de que yo planté semillas gritándole a los niños. Yo creé la causa gritándole a los niños, y el resultado vino. El esposo que grita no es independiente. El esposo que te grita depende de que yo le grite a los niños. ¿Cuál es la clásica prueba para esto? Para que algo es la causa de un resultado. ¿Cuál es la clásica prueba de que algo es una causa de un resultado? Si dejas de hacer la causa, el resultado va a parar. Que en la cocina es: si nunca le gritas a los niños, el esposo nunca te va a gritar a ti. Es imposible, ¿ok? ¿Lo entiendes? Esa es la más baja de los tres tipos de originación dependiente. Entonces,
¿Cuál es el grupo? Together, esas tres escuelas juntas group, que son llamadas el grupo funcionalista porque creen que el fuego es caliente. La función del fuego, de quemar, vive dentro del fuego. Nadie la puso ahí. Pero realmente ellos sí lo hicieron. Tú hiciste que el fuego estuviera caliente, ¿ok? Por eso puedes caminar en agua. Okay? Porque sí puedes caminar en agua. Es muy famoso en el budismo. I had it in a debate and I screwed lo tuve up, en, un debe, en un debate y lo eché a perder, así es que nunca se me va a olvidar. Es una discusión de que el agua puede ser sólida. So, yeah. Entonces, sí. Number two. Número dos. First tell me, primero díganme, does the dependent origination ¿la originación dependiente of the first three schools de las primeras tres escuelas cubren todo? No. No, hay cosas que no tienen causas, que existen. Hay cosas que no tienen causas, que sí existen, como tu esposo que te grita. No hice nada, vino el resultado. No. Dime un ejemplo, como el espacio. El espacio y la vacuidad son ejemplos muy famosos. Si de verdad te quieres poner muy fancy, si aprendes la pluma y nunca vas a un renacimiento más bajo, eso es originación dependiente, es una negatividad. So this is lower. Esta es la escuela media, de camino medio más baja. Todas las cosas dependen de sus partes. Y esa es originación dependiente. Todas las cosas dependen de sus partes. Y esa es originación dependiente real. Pero ellos dejaron fuera las cosas que no cambian, porque la causa y el efecto solo aplican para las cosas cambiantes, pero hay cosas en el mundo que no cambian. ¿Alguien me puede explicar por qué el espacio no cambia? For $50, because I did it the four spaces like 10,000 times. Not you, word, just forget it, unless I ask you, okay? Yeah, if Eric stands up, and by the way, I'd like to welcome Eric, Ali's fiance. Me gustaría darle la bienvenida a Eric, el prometido de Ale. I think the first time he came here. Creo que la primera vez que vino aquí. I ran into him on the road. I said, "You need a ride." He said, "No, I'm just." Me lo encontré en el camino y le dije. First of all, that's weird. Y le dije, "¿Quieres un ride?" Y me dijo, "No, voy a caminar." Dije, ¿por qué él prefiere caminar? Tiene muchos papeles en su mano. Y era toda la información del fuerte buoy. He estado aquí 19 años y nunca he ido, nunca tuve tiempo. Y él estaba, curioso, tenía curiosidad de ver la historia de este mundo. Dijo, y le dije, Ale, ahora creo que encontraste a alguien bien, alguien con muy buena curiosidad. About where you are. Acerca de dónde estás. What happened here? ¿Qué pasó aquí? Why is there this place here? ¿Por qué este lugar está aquí? Anyway, I'm glad you're here and I'm glad you've caught a good fish. Qué bueno que vinieron aquí, pescaron un buen pez. So lower middle way. Entonces la escuela media más baja. As Gyalse just mentioned, if Gyalse gets up and goes to the kitchen. Si Gyalse va a la cocina. El espacio que está ocupando va a quedarse ahí. Y si baja, el espacio todavía va a estar ahí. No se mueve, no se va. Porque no, por eso no cambia. Por eso no tiene partes. Hasta los perros tienen partes. Si estás más interesado en este tema, puedes leer el libro de Venerable Utpala. Está traduciendo un libro en meditaciones de vacuidad que se llama Tati. Solo son libros de meditaciones de vacuidad. Ella es la experta de meditaciones en vacuidad. Así que si quieres ir más profundo en esta idea, pregúntale. Está en línea. Todo está en línea. Todas nuestras traducciones están en línea. De hecho, hay un lugar que cuando las lees, tienes que hacer comentarios como
Esto es una traducción muy tonta. Yeah. Okay, good. Is that it? Okay, that's where the videos are. Tim, never take a video of me from the back. Okay. If number two is lower middle way, si número dos, si número dos es la escuela media baja, yeah, ¿cuál es número tres? Pues la escuela media más alta, el camino medio más alto. And it just means that all y solo significa que todas las cosas dependen de las imágenes que salen de tus semillas. Todas las cosas dependen de las imágenes que salen de tus semillas. ¿Dónde está esta originación dependiente en la cocina? Yeah, when you open the door, cuando abres la puerta and the seed opens, y la semilla se abre the husband starts yelling, y el esposo te empieza a gritar, he's originating, él está originando dependientemente de la semilla que plantaste con tus hijos. Steven. ¿Cuál es la diferencia entre esa y la de solamente? You know, in DCI we call it en DCI, lo llamamos esto. En DCI, ahí así lo llamamos. ¿Quieres explicar, Stanley? This part is correct. Entonces esta parte está correcta en la parte de solamente, pero dicen que el esposo y la semilla viven en la conciencia fundamental, que estás viendo un video en tu mente. La escuela más alta dice que el video es tan bueno que puede estar afuera. Buena pregunta. Y yo me acuerdo que esta es una de las únicas veces que interrumpía a mi maestro de escrituras. Creo que lo interrumpí solo una vez en 12 años. Y esa fue la pregunta. Es una pregunta interrumpible. Es una de las mejores preguntas que puedes preguntar. Muy bien, entonces. El tibetano es Tendrel, el sánscrito es Pratitya Samutpara. No tienes que preocuparte de eso. Última cosa, si vamos a terminar a tiempo. Por lo cierto, me dijeron que me fuera antes de que me fuera para que el... Just because I have word in my life, okay. O sea, para que me pudieran dar sobres rojos y sí lo necesito porque no más porque word. Okay. Here's the question three. Esta es la pregunta número 3. Budismo dice que what's that non-existent self? ¿Qué es eso que no existe en el yo? ¿Qué es eso que no existe en el yo? ¿Cómo se ve eso que no existe en el yo? Word, $300. Last chance to make some money off me, honey. I'll say it again. Lo voy a decir otra vez. Gakche chula marek par de ngume zimayin. Author, meaning. El autor. 200. 100. 100, holding at 100. 70. 50. 30. 20. 30 bucks. That's what I have to do with him, right? Get him flustered. It's very difficult. Okay. Shantideva said. Shantideva dice. If you don't know what's not si no sabes lo que no está ahí, olvida la vacuidad. Si no sabes lo que no está ahí, olvida la vacuidad. Y eso es llamado en tibetano gaksha. Y en el curso de ACI, como un maestro de ACI, no deberías usar idiomas foráneos. Es como un trato que tenemos que hacer. Y solo impresionarlos, pero no los deja de usarlos. Sí puedes usar gaksha. Porque no hay nada así en inglés. A mí me gusta decir cuando se lo enseño a gente nueva, digo que es como gakcha. Gakcha. Digan gakcha. Gakcha.
Easy definition. La definición fácil. One sentence. Una oración. Yeah, what emptiness is empty of? La vacuidad de la que la vacuidad está vacía. ¿Qué es lo que no está en la cocina? ¿Qué es lo que no está en la cocina? Si no sabes el gacha, que no está en la cocina. Si dices que tu bolso está vacío, ¿qué no está ahí? El dinero. O la tarjeta de crédito, pero especialmente una tarjeta de crédito que no sirve de cualquier forma. Entonces, ¿cuál es el gacha de la cocina? El esposo que decidió gritarte. El esposo que no dijo nada. Vamos, Lucas, dilo un poco más. ¿Es lo que le dices a tu esposo? No hice nada. Es un buen momento para despertar a los alumnos, porque la mitad está dormido y dices, no hice nada, y todos se despiertan. Y la clase. Entonces el esposo que te grita cuando no hiciste nada es el gacha. Y su ausencia de la cocina es vacuidad. Entonces ya sabes la respuesta a la pregunta de naturaleza propia, cosas que vienen de su propio lado. El esposo que te puede gritar sin que tú hagas ninguna semilla antes de gritarle a tus hijos es Atman, en el sánscrito antiguo, el yo. Dice, significa la cosa que es esa cosa misma. A veces me gusta llamarle vacuidad. Entonces ahí estamos traduciendo muchas páginas y a mí me gusta usar las cosas que no son ellas mismas. Las cosas no son ellas mismas. No tiene naturaleza propia. No naturaleza propia no pasa la prueba del mesero. Pero si vas al restaurante y le dices, no tengo que pagar, y el mesero dice, ¿por qué? Porque le dices, dinero no es dinero. That's cursing. It is cursing. De hecho, eso es cursing. Whether you will not get the police call, you, I don't know. Si le hablan a la policía o no, pues eso ya no sé, pero las cosas no son ellas mismas. The husband who's yelling, el esposo que te grita no es el esposo que te grita. Without seed. Sin semillas. Sin tus semillas. Nada en el universo. I think in my life, creo que en mi vida, you know, if I'm teaching si estoy enseñándote, the reason I'm teaching, la razón por la que estoy enseñando es que tenemos un entrenamiento de maestros por la primera vez en 27 años, I'm very happy about it, y estoy muy feliz de esto, y he escuchado muchas cosas buenas de ustedes, y creo que vamos a empezar una revolución, así que bienvenidos a la revolución, todos estos nuevos maestros de ICI, estoy muy emocionado, de verdad me gusta mucho, pero en mi propio corazón, en mi propia presentación, me tocó 27 años llegar hasta la cocina, y otra vez te pido como un maestro de ICI, déjalo en la cocina, si puedes explicar todas las ideas de los 18 cursos en la cocina, no eres un buen maestro si no lo puedes explicar, porque la gente, aunque vayan a tu clase porque eres guapo o eres hermosa como Peter o María, they won't stay. No se van a quedar. Unless you bring it to the kitchen. A menos que lo llevas a la they cocina. Won't stay in your class. No se van a quedar en tu clase. Si no les enseñas cómo usarlo en su casa o en su trabajo. When you teach emptiness, así que cuando enseñes la vacuidad, you know, I beg you, teach it in te ruego, enséñalo en la cocina. Enséñalo desde la cocina. Ya después enséñales toda la filosofía y diles, aquí está eso en la cocina, aquí está solamente en la cocina, aquí está la sutrista en la cocina. Sigue comparándolo con la cocina o fallarás y estás desperdiciando su tiempo. Si enseñas la vacuidad bien, la primera noche que escuchen de la vacuidad, el primer, su
If you're a good ACI teacher, su matrimonio va a empezar a mejorar. Si eres un buen maestro y les enseñas el tercer sendero principal desde la cocina primero y después te vas a las palabras grandes. Su matrimonio debería empezar a mejorar esa noche, esa misma noche. Muy bien. Thank you. Gracias, ya me voy. Ustedes se tienen que quedar. Stay a long time. Quédense mucho tiempo. Huh? Oh, sorry. Connie? Tim, line up that video. Mayday, okay. Kewadi Kewogun Sanam Yeshe Tzotzoshin Sanam Yeshe Lechuwe Dampa Kuni Topasho. Okay, just when you teach, have fun. Cuando enseñes, diviértete. Esto es Taiwán el mes pasado. Así es que por favor. Please, don't be too serious. Por favor, no seas muy serio, diviértete. Tus estudiantes te van a amar toda su vida. Ready, go.